Vamos a compartir acerca de la confianza, un gran valor, una gran cualidad, de hecho, un instinto natural del ser humano. Lo primero que se pierde y lo último que quizás cuesta recuperarse. Por lo tanto, algo bastante frágil si se pierde. Pero me gustaría que antes de compartir acerca de este tema, que vayamos un poco al silencio, que os veo muy relajados de todas maneras, me imagino que ya habéis hecho otras cosas, pero vamos a disfrutar de estar un momento en silencio, en introspección, con nosotros mismos, y nos vamos a hacer una pregunta y vamos a dejarnos sentir en esa pregunta. Cuando interioricemos dentro de nosotros en el silencio. ¿Cuánta confianza siento dentro de mí? ¿De acuerdo? Yo voy a ir de todas maneras guiando los pensamientos. Voy a relajar el cuerpo. Y siento cómo mi respiración fluye. Cómo el aire entra y sale de mis pulmones. Siento cómo puedo relajar mi mente, no importa qué sonidos haya a mi alrededor. Dentro de mí escucho el silencio. Incluso percibo el silencio en todo lo que me rodea. El sonido del silencio, parte de lo profundo de mi interior. Donde me escucho a mí mismo. Esa voz que muchas veces no ha hablado. Y me pregunto, ¿cuánto confío en mí? Una pregunta que resuena dentro. Y la respondo mirando dentro de mí.
Inspiro. Y si he cerrado los ojos, poco a poco los voy abriendo. Voy conectando con todo lo que me rodea. Muy bien. El hecho de tener momentos así de silencio, de centramiento, de enfocarnos un poco más dentro. A veces es un minuto, a veces son dos o tres minutos, pero te hace darte cuenta dónde estás y cómo estás. Algo tan necesario en el mundo que vivimos, donde estamos tan enfocados hacia afuera, que si no mantenemos estos espacios de interiorización, es fácil influenciarse, es fácil distraerse y es fácil perder incluso cosas que has ganado, ¿eh? Refiriéndome en un momento dado a ciertas transformaciones o cierto crecimiento, pero a la que nos distraemos, todo se pierde, ¿eh? Fácilmente. La confianza, decíamos al principio, que es un instinto natural que todo ser humano tiene. Porque de alguna manera, dentro de nosotros desarrollamos como un estado natural de tener fe de que las cosas sucedan, de creer que las cosas pueden suceder. Te creas un propósito, te gustaría que algo fuese posible y empiezas a creer en ello, a desarrollar como esa fe interior. Si no tuviéramos esa confianza o esa fe, la confianza es más la expresión externa y la fe es más como un estado interno. Si no lo tuviésemos, es como que siempre estaríamos como a expensas de las circunstancias exteriores. A ver si algo va bien, a ver si los resultados de lo que hago va bien, a ver si los demás responden bien. Y eso tiene un peligro, vivir en constante expectativa, vivir en dependencia del estado emocional, de los demás, de si hacen o no hacen lo que te dicen. Y muchas veces perdemos la confianza, no por lo que hacen o no hacen los demás, sino porque espero algo de ellos que no estoy recibiendo, o porque están haciendo algo que no esperaba. Y eso es lo que hace que mi confianza se tambalee. Pero cuando simplemente confío en el buen ser, en el buen hacer de cada uno, que cada uno está contribuyendo con lo mejor de lo que es, con lo mejor de lo que sabe, con lo mejor de lo que tiene. Y yo mismo estoy ofreciendo también algo al mundo, a la vida, de mí mismo, de lo mejor que soy, de lo mejor que tengo, sin un ánimo de querer o desear reconocimiento, aplauso, expectativas, porque esto me crea tanta dependencia. Y si no lo obtengo, lo que ocurre es que puede dañar mi confianza. Es como he fallado. ¿Pero a quién has fallado? Es a tu propia expectativa la que estás fallando. Si tú das sin ningún ánimo de recibir nada a cambio o de esperar ese resultado, te encontrarás con sorpresas, porque lo que compartas, con lo que contribuyas, lo que ofrezcas será genuino. Me acuerdo una de nuestras profesoras más mayores, Dadi Yankee. Dadi quiere decir hermana mayor. Ella empezó cuando tenía 20 años
a practicar la meditación Raya Yoga, que es la meditación que practicamos en Brahma Kumaris, y tiene 101 años. Y la verdad es que la ves y ves esa fuerza maravillosa interior. Su cuerpo está frágil desde que era muy joven. Los médicos la han desahuciado no sé cuántas veces, pero el alma dice, no, todavía tengo que estar aquí y hacer algo más. Una de las veces estaba enferma, en cama, muchas veces ha pasado eso, pero ella sigue dando. Y una vez fue una persona a verla. Ella es la que estaba enferma, pero la persona fue a recibir algo, a expresar algo. Y esta persona llegó como conmovida por una situación y dijo, habla, abre tu corazón. Y dijo cómo no sabía lo que era el amor, que ella estaba harta de dar, de hacer lo mejor por los demás, de dedicar todo su tiempo, de cubrir las necesidades de otros, de darse tanto, y que no había esa respuesta. Los demás no le respondían de la misma manera. Es que me lo agradece, es que ni me responde, es que todo eran quejas. Y Dadi dijo, para. Dijo, durante una semana sigue compartiendo, pero sin esperar absolutamente nada de nadie. Lo que digas, lo que hagas, cuando mires, cuando sonríes, hazlo sin esperar ni siquiera los buenos días de nadie. Hazlo desde el corazón. Ni mires el resultado. Solamente haz esto, ¿vale? Otro, vale. No, seguro que no, pero que no lo voy a conseguir, pero voy a intentarlo. Y al cabo de una semana volvió y dijo, Daddy, ahora entiendo lo que es el amor. Durante una semana simplemente había estado dando, sonriendo, haciendo lo mejor que ella podía, sin forzar las situaciones, sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Y qué es lo que había recibido? Había recibido la vibración, el sentimiento, el agradecimiento, las bendiciones por parte de los demás, porque no quería nada. Y ese es el secreto también de la confianza. Cuando realmente no queremos nada de lo que estamos haciendo. Sé que es muy difícil, pero es la base del amor verdadero. No te digo algo porque quiero algo de ti. Sabemos que si no entramos en, de nuevo, esas expectativas, apegos, necesidades, deseos, y eso no tiene que ver realmente nada con el amor. El amor no es ciego. No sé dónde empezó a decirse eso, pero no es ciego. La desconfianza se convierte en ceguera. Cuando no ves más de lo que ven tus ojos físicos. El amor verdadero no se ve con estos ojos físicos, es un tercer ojo, un tercer oído que ve y escucha lo que no se ve y escucha físicamente. Escuchas y ves con el ojo del alma. Y de ahí parte realmente los sentimientos más genuinos. Y el ser humano nos hemos olvidado precisamente de amar. Por eso es fácil caer en la desconfianza. Porque nos basamos, y es cierto, hay personas que fallan, que a veces son incompetentes en según qué habilidades. Esto no es desconfianza, es simplemente no delegues algo que sabes que alguien no está preparado para ello. O prepáralo bien, o da oportunidades. No es una cuestión de que desconfío en ti como persona,
es simplemente que no estás del todo capacitado, necesitas tiempo, necesitas prepararte, necesitas experiencia, nada más. No es una cuestión de confianza, desconfianza, y cada cosa tiene su término. Pero confiar en el buen ser, empezando por uno mismo. Por eso os preguntaba, ¿cuál es vuestro nivel de confianza en vosotros mismos? ¿Hasta qué punto confío en mí? Porque muchas veces no confío en los demás o en la vida. Y confiar en la vida es saber que todo lo que me está ocurriendo tiene una razón de ser. Uno dirá, ¿todo? ¿Eh? Hay lecciones más encantadoras, hay lecciones muy duras, pero todas tienen un sentido. Todas me están enseñando algo. Incluso las más duras me están mostrando algo que puede ser una oportunidad para cambiar algo que de otra manera no vería, no aprendería, no transformaría. Y a veces tienes que tragar hondo, y a veces es incómodo, y a veces tienes que salir de tu zona de confort y estirarte y experimentar cierto dolor. Dicen que antes de que una enfermedad se cure, tiene que salir completamente. ¿Eh? Estamos en una feria, en una exposición donde lo natural prevalece. Pues hoy día se sabe, ¿no?, que muchas veces para curar las enfermedades lo que hacen es tapar, tapar la enfermedad, pero no se sana desde su raíz, desde la semilla. Cuando empiezas a transformarte, cuando empiezas realmente a mirar dentro, cuando empiezas a confiar en ti, a ver tus fortalezas, a ver tus debilidades, verás cosas que no son agradables, verás cosas que no esperas, verás situaciones que en un momento dado, como dijimos, te están estirando. No tengas miedo, vienen por algo. Pero lo más importante es disfrutar de momentos donde puedas entender qué está pasando en tu vida, que puedas escucharte, escuchar esa situación, lo que quiere decir en ti, qué está sacando, qué te está enseñando, de qué te está liberando. Aunque a veces te atrape más que liberarte, ese atraparte te está dando cuenta de que hay algo que no está resuelto en tu vida y que le tienes que hacer frente. No huyas de ello, míralo cara a cara, para, como dijimos antes, la enfermedad se vaya para siempre. Si no, la enfermedad de la ira, la enfermedad de los deseos superficiales, la enfermedad de los celos, la enfermedad del ego. Esa es una buena enfermedad, muy difícil de conquistar porque tiene 1108 formas, pero con que veamos unas cuantas ya es bastante. La enfermedad de la avaricia, la enfermedad del apego y todas sus familias y ramificaciones. Todo eso tenemos que verlo. Pero no es lo mismo verlo desde una sombra a verlo desde la claridad. No es lo mismo verlo desde tu autorrespeto, tu dignidad, tu autoestima, tu libertad interior, a verlo desde lo oscuro, sentirte culpable, sentirte víctima, otra vez he vuelto a fallar. No. Es muy diferente la percepción. La percepción desde mi autorrespeto y desde mi autoestima me hace ver la lección, me hace ver el aprendizaje, me hace ver que puedo superarlo y que creo en mí y me valoro y saco de mí esa fortaleza. Desde una visión peyorativa,
oscura, que he vuelto a fallar, culpabilidad, todo lo que veo es todos los fallos. Y empiezo a tener esa visión, juzgándome negativamente, pero después eso también se convierte en una culpa hacia otros. Es debido a ti que yo me siento así. Es debido a esta circunstancia que esto me está haciendo sentir de esta manera. Y siempre vamos con el dedo así. Pero fijaros, cada vez que hacemos con el dedo así, hay tres dedos que están apuntando hacia mí mismo. Como para enseñarme qué es lo que tengo que mirar dentro de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer verdaderamente? Y hacerlo. No solo pensarlo, sino realmente tener la determinación de hacerlo. Y todo eso nos va a ayudar a dar pasos de confianza en nosotros. No solo confiamos porque las cosas nos vengan todas maravillosamente. Uno puede confiar más en sí mismo cuando incluso en la derrota es capaz de levantarse con una sonrisa. ¿Sí? Y decir, creo que puedo conquistar esto. Heridas, ¿vale? Heridas por aquí, despelucado, es como el que ha estado en una batalla, ¿no? Pero con una sonrisa de satisfacción. Es ese guerrero espiritual, no que lucha con nadie, no estamos hablando de una guerra con nadie, ni con nada externo, es una guerra interior, es una conquista interior. Y habrá momentos que te sientes ese dolor, esas heridas, esa revolución, ¿no? que sientes como confundido. Pero a veces ese proceso de oruga a mariposa. Hay un momento de crisálida que es como una confusión. Un momento donde dudas incluso de ti mismo. No tengas miedo. Vendrán tormentas, pero ten la fe y la confianza de que puedes volar, de que tus alas están ahí preparándose para abrirse, de que hay un color en ti, es decir, unas virtudes, esperando a ser realmente vistas, en principio por ti mismo. Si yo no aprendo a ver mi belleza interior, ¿qué voy a esperar que los demás me la digan? Dite a ti mismo lo que te gustaría que otros te dijeran. No lo esperes. Dítelo no con arrogancia, sino con confianza. Y siente que te lo mereces, porque realmente, en el fondo de tu ser, eres así. No sentir que hemos perdido, que hemos fallado. Los fallos no son el problema. El problema es cuando no me doy cuenta de ellos y los continúo repitiendo una y otra vez. Incluso no veo que son errores. Entonces sí que puede ser un problema. Pero el hecho de fallar no es el problema. Estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo, estoy creciendo con ello. Y mañana podré compartir mi experiencia con otros y decir, no es tan grave, puedes conseguirlo, puedes superarlo. ¿Por qué? Porque uno ha tenido la experiencia de conquistarlo, de superarlo, de salir victorioso, de levantarse después de esa derrota. Bien. El ser en tu vida alguien no tiene nada que ver con el rol que representamos. Muchas veces nos identificamos tanto con nuestro rol, ¿verdad? El personaje, las cosas que, o la imagen que en un momento dado hemos creado nosotros de nosotros mismos o los demás han creado en nosotros.
Sin embargo, esa imagen externa o esa imagen enmascarada no sirve. Un ejercicio que podemos hacer es crear una imagen de confianza de nosotros mismos, tal y como nos gustaría vernos. No estoy hablando de ahora crear un prototipo físico de 1,80 m, ni cosas raras de física, ¿no? No se trata de una imagen que a mí me guste físicamente. Estamos hablando de virtudes, estamos hablando de nuestras cualidades. Muchas veces tenemos esas cosas ahí escondidas, ese potencial ahí dormido. La imagen de confianza consiste en despierta. Mírate a ti mismo con otros ojos y despierta. Despierta a una nueva visión, a una nueva percepción. Y esa fuerza de la visión hacia ti mismo, verte de otra manera, verte con lo mejor que puedes dar de ti, incluso pensarlo, escribirlo. Escribe 5 cualidades que ves de ti mismo. Este ejercicio es bueno que lo hagáis. 5 cualidades y afírmalas. Como que realmente soy así, ¿no? Ya veremos si el año que viene soy tolerante. No vale esto. No vale una proyección futura. Soy tolerante. Algún día seré amoroso, ¿eh? Porque uno está ahí con sus rabias y sus reacciones. No. Soy amoroso. Las cosas es que me desesperan. Yo no sé si alguna vez seré paciente. No. Soy paciente. Mira en ti. Confía en ti, que eso ya lo has conseguido. Simplemente te has olvidado. Está ahí, olvidado. ¿Por qué el alma lo desea tanto? ¿Por qué el alma busca tanto esas cualidades? Porque en el fondo las tuvo y las olvidó, las perdió. No buscamos nada que no hayamos perdido. No te pones a buscar las llaves si no las has perdido. Sería absurdo. ¿Qué estás buscando? No lo sé. Buscas algo que tenías. Y cuando empiezas a reafirmarlo, recordarlo, te das cuenta de que no tienes que buscarlo fuera de ti, como ese cuento de la reina, no sé si lo sabéis. La reina perdió un collar e hizo que toda la corte buscara el collar por todas partes, y todo durante días, ¿no? Todo el mundo, hasta ella, ¿no? Ella buscando por la habitación y todo el mundo buscando por todo el reino el collar de la reina, hasta que un día paró y se miró cara a cara en el espejo y se dio cuenta de que el collar lo llevaba puesto. De alguna manera es nuestra historia. Buscamos tanto fuera, a ver si los demás me dan felicidad, a ver si voy a tal sitio para tener un poquito de paz, a ver si me dan un poco de amor. Lo tengo ahí dentro de mí. No es un collar físico, pero está ahí dentro de mí. Solo he de aprender a mirarlo, a darme cuenta precisamente de que en el silencio puedo despertarlo. Recordar es despertar lo que está dormido en ti. Y eso es la meditación. Simplemente recordar lo que has olvidado. Podríamos decir que ese es el significado de lo que es verdadero. Alguien una vez me preguntó, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre verdad y falsedad? Y claro, hoy día hay muchas piedras que tienen tal brillo y están tan bien conseguidas que parecen de verdad y son piedras falsas.
En la vida hay muchas piedras falsas. Es decir, muchas cosas que parecen verdaderas, que te ofrecen algo y no lo son. ¿Cómo saber si algo es verdadero y falso? Date cuenta que lo que es verdadero permanece, perdura, se mantiene. Lo que es falso es temporal, se acaba, se termina. Hoy lo tengo, hoy estoy muy bien, pero mañana... Pero lo que es verdadero siempre permanece, siempre queda. Y todo lo demás que tapa eso verdadero se va. Y es precisamente cuando recuerdo lo que he olvidado. Tenemos que mirar dentro de nosotros. Vamos a terminar haciendo un ejercicio para mirar dentro de nosotros y precisamente recordar esas cualidades que están ahí, ahí dentro, pero que hemos podido olvidar, dormirse, quedar como fundidas. Antes de acabar con el ejercicio, ¿cómo podemos recuperar la confianza? Porque no es algo que puedas obligar a nadie a que lo desarrolle, ¿sí o no? Tú puedes decir, confía en mí, confía en mí. No es tan fácil, ¿vale? Cuanto más auténtico seas, no te preocupes de más nada. Si confían, si no confían, si confías, si no confías, ocúpate por realmente ser auténtico. Y entonces todo lo demás se dará por sí mismo. Si estás preocupado en que los demás, cómo preservar tu honor de si los demás confían en ti o no, en el fondo sigues estando absorto en las expectativas y te olvidas de que tu única inquietud, objetivo, tu propósito es ser auténtico y coherente. Hoy en día hemos de funcionar más por la autenticidad y ser coherente entre lo que pensamos, decimos y hacemos, porque es lo que más falta en el mundo que vivimos. La gente está cansada de hipocresía y hemos de asegurarnos de ser lo más auténtico posibles. Tendremos debilidades, estaremos transformando cosas. Si fuéramos perfectos, ninguno de nosotros estaríamos aquí, es evidente. Pero lo más importante es que quieras transformarlo, quieras superarlo, quieras salir de ahí y dejes esa conciencia más de agujero. ¿Sabéis cuál es la conciencia de agujero? Conciencia de agujero es donde solo estás pendiente de ti. Te metes en tu hoyo interior, en tu historia, y solo estás por ti. Es un poco una conciencia un poco egoísta porque piensas en sobrevivir y el corazón se encoge y se vuelve un poquito de puño cerrado porque estás pensando si te falta, si no te falta. La conciencia más universal, más donadora, un propósito más de servir, vivir y servir. Yo a veces pienso como la naturaleza. ¿Os habéis fijado? La naturaleza es increíble. Hace, yo no sé si fue un mes o algo más, tuvimos que podar el jardín que tenemos en el centro de Sevilla. Porque es que iba... Y claro, a mí me daba pena porque era tan bonito verlo verde y es que lo dejaron pelado. Y digo, ¡ay, Dios mío! Como lo ve el propietario. Yo digo,
no te preocupes, no te preocupes, que en unos meses... Y ya, o sea, ya está floreciendo. Y estaba pelado. Y eso hace la naturaleza, siempre dando, siempre ofreciendo, siempre sacando lo mejor de sí misma. Y le preguntas cuál es su propósito y ella no contesta, simplemente ser quien es. ¿Qué otro objetivo tiene la naturaleza más que ser quien es? Nosotros, muchas cuestiones, muchos análisis, muchas interpretaciones. ¿Y por qué no ser más naturales y ser verdaderamente nosotros mismos? Pero lo mejor de nosotros mismos, no una parte oscura, no una parte egoísta, sino la parte más luminosa de nosotros mismos. Y entonces ese propósito, queremos compartirlo con otros, es decir, servir a través de lo que pensamos, de lo que vibramos, de lo que sentimos, de nuestras acciones, de lo que decimos. Queremos compartir lo mejor, de forma natural, sin pretender nada de nadie. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis comentar de este tema? No sé ni qué hora es. A una. A una, ya, para hacer la meditación final. ¿Sí? Dar sin esperar nada a cambio. Pero, y una vez dije que lo que yo en realidad esperaba muchas veces, a veces sí que espero un poco más con la gracia o lo que sea, pero cuando realmente quiero a alguien, lo que espero es que sea feliz con lo que le ofrezco, ¿no? Y entonces realmente sí que estoy esperando algo. Pero analizando mi pasado y mi antepasado, me di cuenta que en los momentos en los que no esperaba nada, ni siquiera que fuese feliz, en ese momento era más egoísta, porque lo hacía para mí, no para que la otra persona fuera feliz. Yo voy a hacerte una tarta de cumpleaños porque quiero hacerte la tarta de cumpleaños. Y si eso no te hace más feliz, a mí me da igual. Entonces, en ese momento, realmente sí, estaba dando algo y estaba siendo feliz con eso, pero no me sentía mejor porque me sentía egoísta. Sentía que era para mí. ¿Sabes lo que ocurre? El pretender que todo el mundo esté contento y estar a expensas de eso es una tarea que no está en nuestras manos. En nuestras manos solo está el tú ser feliz dando lo mejor de ti, sin pensar en que te sientes bien por ello, simplemente sintiéndote bien. Y lo haces porque es el cumpleaños o porque ahora necesita ayuda. Y ni siquiera pienso más. ¿Por qué? Porque al segundo siguiente tengo que hacer otra cosa. Y al otro segundo tengo que hacer otra cosa. Y al otro segundo tengo que estar conmigo mismo. Y al otro... A veces pienso, ¿no? ¿Cómo actuaría un ángel? ¿Un ángel estaría esperando a ver que le reconozca? Yo de muy pequeña vi una película y cuando estaban diciendo ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Ya había desaparecido el ángel. Cuando todos estaban diciendo ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Ya no estaba. No quiero reconocimiento, no quiero aplauso, no quiero nada. Pero ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, sí, el pastel, las palabras, no... Hay cosas que no hace falta ni siquiera analizar, porque en serio nos complicamos. Cuando estamos felices nos sentimos culpables de que estamos felices. Cuando estamos infelices nos sentimos culpables de que nos sentimos infelices. Entonces, ¿cómo podemos medir que una persona esté feliz o no? Da con la mejor intención. Lo que hemos de preocuparnos o ocuparnos es cuál es mi intención en lo que hago. Eso sí que ha de ser un propósito limpio, ¿no? Que mi motivación e intención sea sana. Y eso sí que lo puedo chequear cuando estoy en silencio, cuando interiorizo. Es una buena pregunta porque te hace
ir para adentro y ver, ¿no?, si realmente hay un propósito egoísta o es altruista, ¿no? Está muy bien. Y uno lo descubrirá en el silencio, ya verás. Muy bien, pues vamos a meditar. Yo sé que no es tan fácil con algunos ruidos externos, pero en la vida estamos así, estamos en medio del mundo. A veces no tenemos el mejor lugar, el mejor ambiente, el sonido más adecuado. Pero la meditación nos enseña que puedas estar contigo mismo, incluso dentro de ti, donde sea que estés. Incluso en medio del autobús, caminando de un lado para otro, o en un lugar donde haya ruido. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no practiquéis momentos de estar en silencio y soledad cuando te vayas a acostar cada día y tengas ese tiempo y ese espacio, cuando te levantes cada mañana y prepares el día en silencio y soledad, y ahí tengas un lugar incluso. El lugar puede ser 3 pies cuadrados de tierra, donde solo quepas tú. No importa tanto el lugar, como que crees un espacio habitual, donde tú digas, este es un espacio de silencio. Porque son hábitos saludables que nos ayudan a desarrollar también, ¿no?, momentos donde puedes parar y puedes mirarte y ver tu vida, ¿no?, como el río. Porque la vida continuamente es movimiento, 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 pero hay momentos en que también las aguas están tranquilas y todo se refleja y se ven las cosas como son. Pues vamos a ese espacio dentro de nosotros. Podemos concentrar nuestra mirada en un punto o cerrar suavemente los ojos. Lo importante es que no nos distraigamos ni nos durmamos. Y siente como en el centro de tu frente. Puedes visualizar una estrella. Una chispa de luz. Una semilla luminosa. El ser. La fuerza de la vida, la energía consciente que da vida a este cuerpo. Ese verdadero yo, lleno de paz, de amor. Feliz, fuerte. Soy ese ser libre que no depende de nada ni de nadie, que internamente tiene alas para volar. Es decir, para hacer lo que tiene que hacer. Cuanto más libre me siento, más puedo confiar. Si dependo o me atrapo, no me siento seguro y desconfío de mí y de los demás.
pero ahora dentro de mí creo esa semilla de confianza. Sé quién soy. Más allá de este cuerpo, más allá de este rol que represento, más allá de mi pasado y de mi historia, hay un ser que quiere renovarse, transformarse, que me acepto tal y como soy. Toda esa belleza interior, ese brillo interno, y no tener miedo a brillar. Esa es la imagen de confianza que creo de mí mismo. Pensar en mis cualidades y sentirlas dentro de mí. Porque aquello en lo que creo, lo consigo. Acepto eso virtuoso que hay en mí. Permito verme como un diamante fuerte, brillante, luminoso. No importa que haya sido carbón, la fuerza del amor puro y benevolente me está transformando en un diamante. Y eso me permite ofrecer lo mejor de mí. Lo especial que hay en mí. Esa verdad interior. Me observo. Me aprecio. Me acepto. Pero también suelto lo que tengo que soltar. Olvido. Perdono. Cuando olvido y perdono, me siento más libre para compartir. Poco a poco
voy abriendo las ventanas en mi conciencia y permitiendo que esa luz del sol me envuelva. Es como un sol supremo que me mira con una mirada de confianza. Es ese ser divino que ve en mí lo que nadie ve y confía. La confianza es poder, fuerza interior. Y la siento. Poco a poco vamos abriendo los ojos, respiramos suave y profundamente. Y sonrío. Porque cuando sonrío, si hay algún rastro de desconfianza, se va corriendo. Muy bien, pues muchas gracias. Comentaros que este lunes 27 de noviembre a las 7:30 en Ámbito Cultural del Corte Inglés, en la calle Hilera, hay una conferencia sobre remedios, no, los secretos de la mente, creo que se llama. Los secretos de la mente. Así que estáis invitados y nos veríamos allí el lunes. Es entrada libre. Gracias y buen día.